Son de este canto, Cristo es el camino a seguir. Saludos. Aquí estamos esperando la conexión. Muy queridos amigos, saludos. ¿Conocen esta música? Bueno, queridos amigos, un abrazo muy grande desde Miami a ustedes, Jesús y Marigel y José, nuestro voluntario en la reunión magna que tuvimos con el Parque Cristonauta. Jesús y Marigel, José, sabemos que su hijo Jesús está estudiando online, así es que en algún momento lo veremos. Pero me gustaría pedirles si podemos empezar con una oración, si hacemos esta oración para empezar este encuentro. Sabemos que muchas familias se estarán reuniendo hoy y viendo este programa y lo verán después online, después lo verán en las redes. Y yo quisiera que nos pusiéramos en el nombre del Señor, así que los invito a que nos hagamos la señal de la cruz para empezar este programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos hoy que vengas a nosotros, tú que eres el resucitado, en ti está toda nuestra confianza, en ti está toda nuestra paz, en ti está toda nuestra alegría. Te pedimos que bendigas esta conversación que vamos a tener con nuestros queridos amigos Jesús, Marigel, José y también su otro hijo Jesús, que aparecerá en algún momento a saludarnos porque está en clase. Bendice esta conversación y bendice a todas aquellas personas que nos están mirando. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos amigos Jesús y Marigel, me alegra mucho poder saludarles a través de este medio, que gracias a Dios y a estas situaciones que estamos viviendo, nos podemos reunir y podemos saludar a muchos otros amigos en común que nos están viendo. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, gracias a Dios aquí en familia. Creo que el día de hoy cumplimos un mes de estar en casa y pues bueno, esto nos ha traído cambios, pero gracias a Dios como familia estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Jesús, ¿qué piensas tú? Muy contentos de recibirte, Ricardo, en esta tu casa. Otra vez de nuevo acá en Tampico, esta vez de manera vía internet. Bien, bien, bien contentos de poder saludar. Aquí estamos viendo a las personas, a los amigos que se están conectando a través de Facebook. Les mandamos un cariñoso saludo. José, ¿cómo estás? Bien, terminando de clases en línea también. Aquí estamos, pues, toda la familia, nada más falta mi hermano. Y, pues, agradecido de estar aquí, la verdad. Pues bien, mi primera pregunta para ustedes, y especialmente para aquellos que nos oyen, ¿cómo ha pasado la familia de ustedes en este tiempo? ¿Qué novedades han tenido ustedes? Yo sé que ustedes tienen muchísimas actividades. Los chicos van a la universidad, ustedes van cada uno a su trabajo, a la escuela, al colegio, y ahora resulta que hace un mes que están en la casa, guardado, sin salir. Sí, pues te platico un poco. Para mí fue... Extraño mucho a mis alumnos, extraño mucho estar en el colegio trabajando con ellos. Para mí fue retomar esta parte de trabajar en línea con ellos, acompañarlos. Mi trabajo es acompañamiento con ellos. Y bueno, fue el cambio de no poder estar cara a cara como lo hago normalmente con mis alumnos, pero estar cara a cara con mi familia todos los días, a todas horas, desde temprano. Y bueno, para mí ha sido una experiencia muy gratificante. A veces difícil, no te digo que no, que ha tenido sus dificultades. De repente mis hijos me dicen, mamá, ¿y si ya te vas a trabajar? Pero creo que es algo muy gratificante que hemos encontrado los cuatro aquí en la casa. Muy bien, ¿y Jesús? Pues ha sido un cambio radical. De entrada en el trabajo hubo que modificar el horario. Sigo yendo a trabajar, pero muy pocas horas. En el trabajo estamos en una modalidad de guardia, solamente va una persona, yo me doy mis vueltas, y eso me ha permitido estar mucho más tiempo aquí en la casa, que la verdad, mi casa la disfruto mucho, yo me la paso muy contento aquí, y he visto cosas, he descubierto un artista que aquí teníamos, el artista que tenemos aquí, un gym boy, lo que lo van a ver al rato, Jesús Alberto, que se la pasa haciendo ejercicio, Marigel, le soy sincero, está trabajando más horas que cuando va físicamente a la escuela. Aquí en donde estamos, se ha convertido, le digo a ella, se ha convertido en su oficina de mando. Tiene un cuartel aquí de mando y aquí está atendiendo alumnos, pruebas, clases en línea y demás. Pero el tiempo que estamos aquí juntos me ha gustado mucho porque hemos convivido en familia. Marigela y yo encontramos una afición juntos. Nos hemos salido en las tardes a hacer algo de jardinería. Estamos entre los dos, el poquito que tenemos de jardín lo estamos arreglando y ha sido de veras disfrutar esa parte en la que estamos haciéndolo juntos. ¿Y José? Pues yo la verdad sí, ya extraño estas salidas a la escuela, extraño ver a mis amigos. Y extraño todo eso, pero estar aquí en la casa, pues, me ha dado más oportunidad de enfocarme, pues, como dice mi papá, en habilidades como la música, que me encanta la música. Y, pues, también nos ha hecho convivir. A veces nos vamos al patio a cenar allá afuera o nada más estar ahí todos cuatro juntos, que eso es algo que antes no hacíamos. Antes rara vez cenábamos los cuatro juntos. Claro, claro. El otro día me decía, voy a hacer como una broma de lo que me decía alguien, dice, ya parece que esto se parece a los Juegos del Hambre y quedan dos concursantes y se tienen que matar entre los dos a ver quién sobrevive. Pero quería hacerles una pregunta. Evidentemente, nosotros en nuestra sociedad vivimos mucho tiempo fuera, andando en muchas actividades. Ahora tenemos que estar dentro y, como dice Jesús, tenemos más actividades tal vez que hacer. Yo lo he experimentado en mi propia persona, la cantidad de actividades que tengo que hacer en estos días. Preparar clases,
estar puntuales, darle clases a alumnos especiales, etcétera, etcétera. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué pasa ahora en la vida de una familia cristiana como la de ustedes con la vida de oración? ¿Han podido incrementar la vida de oración juntos? Yo creo que sí, en la medida que la oración se ha transformado en acciones. Creo que el momento de empezar el día y poder hacer con la oración un, ahora sí, congruencia en la solidaridad, en el estar juntos, nos ha creado más momentos de respeto, de paciencia, de amor, de caridad, en donde ya sea al principio o al final del día, podemos reflexionar cómo lo hicimos, cómo lo vivimos, y a veces discutimos, y estos momentos también nos ayuda a saber cómo perdonar o poder estar más en sintonía, porque no es como que ahora me voy y ya, sino que sigo estando aquí, y entonces esta caridad fraterna que alimenta el espíritu, yo creo que es lo que ayuda. Jesús, ¿qué opinas tú? Es que definitivamente mucho. Como dice Marigel, las acciones se han convertido en el día a día aquí en la casa. Acciones en las que no hay otra. Aunque no nos sentimos encerrados, pues estamos entre cuatro paredes, ¿verdad? Nos vemos los cuatro durante todo el día. Las acciones que tenemos unos con otros han sido parte de esa oración. Y que también seguimos teniendo actividad en el movimiento al que pertenecemos. La tecnología ha sido una herramienta, una verdadera bendición. A veces le digo la vacilada a Marigel, no me pongas la misa a las 7 de la mañana, porque creo que me están velando. Estamos escuchando misa constantemente. Marigel tiene el padre Mario, que es un amigo de ella, que está, tengo entendido, en Roma. Lo escuchamos los domingos. Estamos haciendo jardinería y estamos escuchando al padre Mario. La oración que hemos estado haciendo juntos se ha diversificado. No nada más nos ponemos a orar, sino también, como te decía, en acciones y en estar constantemente escuchando y capacitándonos en reflexiones y oraciones que están a través de los medios electrónicos. José, ¿y tú? Pues en eso de la oración, yo creo que igual se enfoca más en mi parte de acciones por los videos que están haciendo los de FEB, que hace poquito hicimos uno de la idea de la carne asada. Eso, compartir esa idea en familia, pues yo lo tomo como parte de una oración, ¿no? El ver las catequesis de las demás personas que la están preparando, pues también lo creo parte de la oración que estamos viviendo todos aquí en familia. También hicimos una... José Pablo toca la guitarra, bueno, y yo también. Y bueno, hubo un momento en que nos pusimos a preparar una canción para una pausa ignaciana en la que participamos. Y bueno, el cantar nos hizo pues estar ahí unidos, juntos, preparándonos. Y bueno, fue una otra forma de vivirlo. Yo quería hacerles también una pregunta porque me parece que vale la pena recordar. Hace unos años atrás, nosotros hicimos con el movimiento de ustedes, que ya hablaremos de Familia Educadora en la Fe, pero hicimos con este movimiento un proyecto piloto sobre lectura del Evangelio y valores en la familia, valores que se transforman en virtudes, haciendo lección divina. Y ustedes están hablando de que la vida de oración de ustedes es una transformación en acción, que es a donde termina la lección divina. ¿Ustedes creen que su movimiento, que está basado en la lección divina, les aporta para poder vivir este tiempo tan especial de una manera diferente? Yo creo que sí, y definitivo. Creo que, y seguí por ahí tus ideas que compartiste, la parte del alimento, cómo nos alimentamos, yo creo que está en la palabra, ¿no? Un pequeño versículo, una pequeña cita que esté en el día a día, yo creo que nos va alimentando y fortaleciendo cómo nos sentimos cada quien en lo individual. Porque somos muy distintos los cuatro, sumamente distintos, pero a la vez cada palabra que esté en la lección divina o cada versículo, por breve que sea,
yo creo que a cada uno nos dice de una manera distinta, pero a la vez nos une en algo que nos lleva a una tarea común, ¿sí? Que es irlo llevando de una manera armónica y mejor, de alguna manera. Jesús, ¿qué nos opina de eso? Definitivamente sí nos ayuda. Incluso, como te comentaba, los domingos escuchamos las reflexiones del Padre Mario, y precisamente este domingo hablaba de la lección divina. Revivió en mí todo eso que vivimos en aquel programa piloto que hicimos ya hace varios años contigo, y sí, definitivamente nos ayuda y se ha transformado en las acciones que estábamos platicando hace un momento. José, ¿qué opina de esto? Pues opino igual que mi papá, del proyecto que hace años hicimos. Yo pues lo estoy intentando implementar siempre pues en la vida, ¿no? Y ahorita en la cuarentena, como dice mi papá, yo creo que se han notado en las acciones. Yo creo que esto es muy importante porque me pongo a pensar cómo vivirá una familia que no ha tenido la posibilidad de la fe. ¿Cómo vivirá este encierro? ¿Cómo vivirá una familia que no tiene una base en los valores? En personas que se quieren forjar como virtuosas. Yo creo que debe ser muy difícil, aun cuando tampoco es fácil para una familia cristiana, pero me imagino que para estos otros que no están preparados debe ser más difícil. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, y ahora esta parte de estar aquí encerrados nos hace más humanos. Y esta necesidad y esta carencia nos ha llevado a compartir con otros, que fue ahora, quizá no pudimos ir de misiones o no pudimos hacer alguna otra cosa, pero poder ser más humano con aquel que sufre, con aquel que está desesperanzado, con aquel que está con miedo, pues bueno, ayuda. Y creo que a nosotros es lo que nos ha ayudado. Y la manera de poderlo transmitir de una manera creativa y poderlo llevar, creo que pues es la misión que tenemos, ¿no? Poder transmitir todo esto para que más familias vivan más con la esperanza, que su escudo sea la oración y que podamos saber llevar este tiempo de lo mejor posible. José, tú que eres el más joven de la familia y tendrás compañeros que seguramente no comparten la fe en la escuela, donde vas, en la universidad, es muy posible que muchos compañeros, bueno, a lo mejor se digan cristianos de nombre, pero que no han tenido un contacto. ¿Tú crees, como el más joven de la familia, que estás más preparado para vivir una situación límite como esta que otros? En sí, yo creo que todos están preparados, pero yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, hay que sacar lo bueno, ¿no? Y respecto a esta situación, lo bueno es que pues puedo estar con mi familia. Y yo creo que gracias a mi fe, pues que me es tan fácil dar gracias porque estar unidos los cuatro, que muchos, a diferencia de mis compañeros, que pues hablo con ellos y pues como que me platican que sus papás, cada uno como que está en su rollo, a veces no conviven tanto como creo que convivimos nosotros, la verdad. ¿Y para ti sería una bendición convivir más? Sí, definitivamente sí, porque por los diferentes horarios que tenemos en mi familia, pues ya casi no nos, o sea, era difícil cenar juntos, desayunar juntos, comer era lo único que hacíamos más o menos juntos. Y pues ahorita pues desayunamos, comemos, cenamos, lo que sea, todo lo hacemos juntos. Y pues eso la verdad es totalmente agradecido. ¿Aprendiste a jugar algo nuevo con tus papás y tu hermano? Pues jugamos dominó una noche, nos pusimos a preparar carne asada, arreglar el jardín también, que luego nos obligan. Está bien. Jesús, quería hacerte una pregunta como jefe de la familia. ¿Qué crees que es lo más difícil de esta situación? Yo no he visto la serie, pero he visto algunos comentarios. Hay una serie, o había una serie por televisión que se llamaba Gran Hermano, donde encerraban a un grupo grande e iban sacando a la gente a ver quién quedaba finalmente.
Esto es como una especie de gran hermano obligatorio. ¿Qué fue lo más difícil en la familia? Sobre todo, creo que las primeras semanas son las más difíciles para esto. ¿Qué crees tú que es lo más difícil? Te voy a decir una vacilada. Lo más difícil es nominar a Marigel. No, es cierto. Mira, yo creo que lo más difícil era la incertidumbre de qué iba a pasar en el momento de estar todos juntos. Aunque obviamente convivíamos como familia, pero no tanto tiempo como el que estamos. Entonces, la incertidumbre de lo que iba a pasar, yo creo que fue la parte más difícil. Una vez que ya estuvimos juntos, preguntabas hace ratito qué ha cambiado y ser cristiano, qué te deja. He encontrado, contrario a lo que pensé al principio, que tenemos mucha paz, Ricardo. Hemos estado los cuatro muy tranquilos. Hemos tenido actividades que dices, esta me gusta hacerlo, yo lo quiero hacer y demás. Y hay actividades que dices, ay, esta no, pero bueno, ni modo, la tengo que hacer. Pero el común denominador ha sido la paz que hemos encontrado. La parte difícil, como te decía al principio, era la incertidumbre, qué iba a pasar. Pero una vez que ya estamos adentro, como han ido pasando los días y demás, no, la sorpresa ha sido, al contrario, ha sido muy, muy grata por la paz, la tranquilidad, y nos ha hecho ser muy, muy creativos. Seguimos trabajando en FEF, como te decía hace ratito, de vía remota, y hemos estado ideando cómo poder llegar, lo que decía Marigel hace ratito, se suspendieron las misiones como medida por la cuarentena, pero el estar ideando cómo poder hacer catequesis, cómo poder llegar a las demás personas, se ha convertido en nuestra terapia ocupacional, y el poder lograrlo nos da mucha paz y mucha, mucha tranquilidad. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso, porque creo que no todas las familias podrán decir algo de esto. Marigeli, ¿para ti qué crees que ha sido lo más difícil? ¿O que debe ser lo más difícil en una familia? Bueno, pues estar rodeada de los tres hombres, pero para mí lo más difícil, y bueno, lo voy a decir públicamente y siempre lo digo, la cocina no me gusta. Y entonces el poder estar ahí, le digo, siento que ya amo la estufa y el fregadero, porque estar con ellos, como comen los tres hombres, es para mí algo que a lo mejor ha sido difícil, pero me esmero en tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Y ya he preparado cosas distintas y he estado con ellos y he estado pensando qué les doy de comer. Normalmente es algo que yo no hago tan, o sea, seguido. Y entonces ahora ha sido difícil, pero creo que no reniego. Creo que lo hago con gusto. Creo que me han salido bien las cosas. Es más, hasta estoy pensando qué más cosas puedo hacer para agradarlos, para estar a tiempo, para preguntarles qué les gusta. Uno que está a dieta, uno que necesita engordar más, otro... O sea, esta parte de nutrir desde la comida, algo tan simple que yo no, a lo mejor no me preocupaba tanto, a lo mejor ha sido lo difícil. Y a veces un poco apaciguar mi mente, que es como que camina y necesito de repente ponerle en tranquilidad, bueno, de eso también. Antes de darle la palabra a José, quiero decirle si alguno de los amigos quiere hacerle una pregunta. Yo tengo aquí en el chat abierto, por si alguien quiere hacerle una pregunta que nos pueda servir a todos, porque evidentemente las experiencias de ustedes como familia nos pueden servir a todos. Primera pregunta para José. ¿Qué tal la comida de casa ahora? Diferente, o sea, estábamos acostumbrados pues, a comer, pues, no lo mismo, pero sí ya cierto en un rango de cosas. Y que mi mamá nos prepara la comida, a veces es una sorpresa, no sabes qué va a haber, no sabes si va a estar bueno o no. No es cierto. Y sí, sí me gusta y la verdad yo aprecio que mi madre nos haga de comer. Muchas veces cuando es el desayuno yo siempre bajo aquí a veces ayudar, a veces nada más a hacerle plática y a ver así nada más a platicar. Bueno, la próxima cuarentena, si yo estoy en Tampico, cocino yo, que me gusta mucho la cocina. ¡Bienvenido! José, ¿qué crees que ha sido lo más difícil en este tiempo? Bueno, para mí, que soy una persona que me gusta hacer muchas cosas, me gusta estar activo siempre, a veces me la paso haciendo una cosa durante mucho tiempo,
Para ahorita en la cuarentena me es difícil porque pues, mis ideas se acaban. Estoy haciendo tarea, estoy jugando videojuegos, estoy haciendo música y ya luego como que es que pasa que me bloqueo y digo, ay, güey, ¿y qué hago, no? Porque estaba acostumbrado a salir con mis amigos, a ir a casa de las personas, así. Y yo creo que eso ha sido lo más difícil, el tener que acostumbrarse a hacer más actividades aquí en la casa. Y pues como dice mi papá, hacer las tareas que muchas veces no nos gustan hacer, pero hay que hacerlas, eso también ha sido muy difícil. Aquí tengo algunos que nos están escribiendo. Miren, de Brasil nos escribe un hermano de la fraternidad, Ramón Pané, que él conoce, él es un joven papá con su esposa y su niña, se llama Adriano Israel, que dice que él está completamente convencido, lo pone en portugués, yo trato de traducirlo, que trabajar con la lección divina en familia y en mi parroquia y en algunas, con algunos matrimonios ya han demostrado mucho interés por este método y por el trabajar con la lección divina. Dice, aquí el padre, nuestro capellán de aquí de Miami, nos escribe y dice, el padre William Lorenzo o Andy Lorenzo, ¿cuál es la oración salmo preferida de la familia Ramírez? ¿Hay un salmo preferido para ustedes? Fíjate que como salmo o lectura bíblica, yo creo que no, pero algo que nos une siempre es encomendarnos a María. Y cuando rezamos el Dulce Madre, encomendado a la Virgen, yo creo que es la que siempre, o sea, esa no puede faltar. Y es la oración que nos une más. Bueno, ya que estamos trabajando sobre este tema, me gustaría preguntarles, ustedes forman parte de un movimiento que fue allí donde nos conocimos, que se llama Familia Educadora en la Fe. Y ustedes siempre tienen muchas reuniones, se juntan aquí, se juntan allá. Son muy viajeros los de Familia Educadora en la Fe. Cuando no están en Tampico, están en Puebla, o están en Querétaro, o están en alguna otra ciudad muy interesante, en San Luis Potosí. Creo que ahí nos conocimos nosotros, en San Luis Potosí. Ahora ya no se pueden reunir, ya no hay más nada, ¿el movimiento se cerró o qué pasó? No, yo creo que para nosotros fue, yo creo que para todos, este año era nuestro año de encuentros. Tuvimos que suspender el Encuentro Nacional de Juveniles, de universitarios, pues toda esta parte que nos congregaba a todos, pues está como parada. Sin embargo, no fue la limitante, porque la contingencia no nos puso fronteras, sino que nosotros estamos constantemente en comunicación. Hemos tenido nuestras reuniones virtuales y los chicos, nuestro movimiento se forma por pequeñas comunidades de jóvenes, de papás con niños, de universitarios, de profesionistas, de matrimonios, de adultos, de familias completas. Y bueno, esta parte de la tecnología y podernos ver en línea, nos ha dado la ventaja de poder seguir trabajando. Hay personas muy valiosas dentro del movimiento que se han preocupado por hacer muchas cosas que nos alimenten. Y a veces es simplemente escucharnos. Recuerdo una reunión que con Jorge y Ana Laura, que son los presidentes nacionales, hicieron hace unos días. Era simplemente escucharnos. Simplemente el poder decir, aquí estoy, y todos reunidos, así como estamos tú y yo ahora, era muy reconfortante. Entonces yo creo que nos dimos cuenta que añoramos esos momentos de estar 600, 700, 800 juntos, pero yo creo que tenemos la esperanza de que podamos regresar, pero el trabajo no ha parado. Seguimos trabajando y viendo pues, qué otras alternativas podemos tener. Marigel, voy a comentar lo que tú dices con algo que hemos visto todos. Si hay alguien que está rodeado de mucha gente, siempre es el Papa Francisco. Y yo no sé si ustedes recuerdan el viernes antes del Domingo de Ramos, cuando él fue a dar esa... Bueno, no, la semana anterior, fue el viernes de... Sí, el viernes de Dolores creo que fue. Que él salió solo, absolutamente solo, a la Plaza de San Pedro. Y después
cuando dio la bendición el domingo de Pascua, el domingo pasado, hablándole a la basílica vacía. Yo no sé, digo, nosotros estamos acostumbrados a encuentros, pero esta sensación, yo no le he podido preguntar al Papa, me gustaría conocer su opinión de qué es lo que él siente en su corazón. Pero creo que nunca ha estado más acompañado que ahora. O sea, todo el mundo vio esa bendición solemne que el Papa hizo ese viernes, que nos partió el corazón a todos, y todo el mundo ha seguido las liturgias, creo que mucho más que cuando las da en Roma, y hay gente ahí local, y ahora estábamos todos en la televisión viendo todo eso. Así es que creo, Marigel, que es cierto, queremos vernos, pero bueno, ahora sabemos que estamos, y esto nos da también fe, porque yo digo, podría decir, yo no sé cómo están y si esto es una cosa holográfica o una mentira. Ahora yo los veo a ustedes y creo, gracias a la tecnología, que ustedes están bien. Y ustedes podrán verse con sus hermanos y hermanas de comunidades y creo que estarán bien. Jesús, ¿qué piensas tú de esto? Fíjate que yo estoy gratamente sorprendido. Como tú bien dices, estamos conectados a través de la tecnología. Hoy, y se los quiero decir como reconocimiento, me siento parte de la familia FEF, acompañado a la distancia a través de la tecnología. Y lo que me tiene gratamente sorprendido es la creatividad que se ha fomentado. Y esto como reconocimiento, tanta gente ha estado trabajando más que si tuviéramos el contacto físico. Como platicaba Marigel hace ratito, se están lanzando convocatorias a través de Facebook, a través de Zoom, reuniones, contacto y demás, catequesis, como decía José Pablo, actividades, estamos compartiendo todos. No, te juro que nos sentimos más acogidos a la distancia, con la cercanía de la tecnología, pero sí de veras abrazados por la familia FEF. Es impresionante la creatividad que se ha desarrollado en este momento, que supuestamente es un momento difícil, ha florecido la creatividad en todos los miembros de FEF. ¿Hay algún programa especial, Jesús, que ustedes están desarrollando para quedarse en casa? Sí, fíjate que hay una de las actividades fue compartir un platillo típico de tu región. Por eso José Pablo hace ratito platicaba de que nos salimos a hacer una carne asada a la tampiqueña y lo compartimos. Por allá de México nos compartieron un espagueti a la bolonesa. Han estado compartiendo platillos típicos. Ese es uno. Se han estado compartiendo catequesis. Una que nos dejó con la boca abierta, tú te vas a acordar, de José Carlos, de Villahermosa. ¿Sí? Se puso a dar una clase en vivo. Era tan elocuente que sentías que tenía el público enfrente de él. Estaba dando una catequesis para los niños. Fue de verdad, búsquenla en Facebook, fue padrísimo. Y sobre esa hay mucho material que se ha estado generando en estos días. Se generó un manual también para misiones durante la Semana Santa. Compartimos por ahí un manual que la verdad hubo un equipo de trabajo que trabajó perfectamente bien con muchas cosas diarias. Desde la cena pascual, el rito del lavatorio de los pies en familia, la fiesta de la Pascua. O sea, esto lo trabajamos para Semana Santa y lo pudimos compartir gracias a las redes sociales, a nuestros contactos, mandarlo a muchas personas para poder vivir esta semana distinta. Sí, eso fue lo que se trabajó esta Semana Santa. Es decir que no se perdió la Semana Santa. No, fue diferente nada más. Pues sumamente. José Pablo, tú decías, José Pablo, que que habías visto algunas catequesis que te habían llamado la atención y que habías estado en contacto trabajando con algunos de tus compañeros de comunidad. ¿Qué hacían? Bueno, yo ahorita no tengo comunidad, no pertenezco a comunidad, pero sí he visto cómo mis papás se ponen en la llamada, he visto las catequesis, he visto las dinámicas que están haciendo y he visto cómo todas las personas están poniendo como un reto, aparte de compartir los platillos. Me acuerdo que hubo otra persona que
hizo un reto de ejercicio, se puso a hacer este ejercicio durante 5 minutos, más o menos algo así, y lo compartió con el resto para que las demás personas lo vieran. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que el movimiento no está ni pausado ni nada, al contrario, está habiendo más creatividad, como dice mi papá, y eso es increíble, la verdad, se ve muy bien. Qué bueno, qué alegría que me da escuchar esta situación de ustedes. Me tengo que decirles que me llama mucho la atención lo de compartir los platos típicos, porque a mí ya se me despertaron los jugos gástricos cuando hablaron de la carne de la tampiqueña. Así que yo espero probarla cuando vaya a Tampico, en breve, y espero que sea en breve que se acabe esta pandemia. Claro, claro. Así será. ¿Sabes qué? Era importante como vernos desde esta postura, esta parte integral. Nuestros momentos de oración, nuestros momentos de catequesis, pero esta parte que nos une también en otras cosas como dimensión de vida, como el ejercicio, como la comida, como la amistad, como esta parte, yo creo que tenemos que atender a toda nuestra esencia como ser humano. Muy bien. Miren, yo quiero hacerles una pregunta que sería como final, porque hemos dicho que iba a ser media hora, creo que nos estamos pasando. ¿Qué le dirían ustedes a alguna familia que todavía no termina de integrarse? No sé si cristiana, católica, pero una familia que no se ha integrado todavía y que no ha disfrutado lo que ustedes están diciendo, del disfrutar estar en familia y aprender tal vez más las virtudes que tienen los otros, que no son las mismas que tiene cada uno, y cómo complementarse. Me gustaría que les dijéramos a esas familias qué consejo les darían ustedes, Jesús, Marigel. Yo primero. Tú, la damos. Okay. Mi consejo sería, escúchense. Yo creo que a veces hablamos, pero es importante escuchar. Que una mamá se acerque con el hijo y le diga, ¿qué estás estudiando? ¿Cómo van tus clases? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes sin tus amigos? ¿Qué planes tienes? Esta parte de escuchar al esposo en el trabajo, ¿cómo vamos? ¿Qué te puedo apoyar? ¿Cómo va tu trabajo? Esta parte de acompañar a nuestras mamás, tenemos la fortuna de tener a nuestras mamás, la mamá de Jesús y la mía, que no podemos ver, estar pendientes, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo llevar? Escucharnos, yo creo que esa es la parte que yo quisiera como aconsejar. Y guardar en el corazón lo que nos dicen, porque en este momento de crisis sale lo mejor de nosotros. Y entonces tendremos que recibir lo que el otro nos dice del corazón. Yo creo que esto es cierto. Primero, que vivimos en un momento de una situación límite no esperada. Y bueno, no nos habíamos preparado para esto, pero ustedes están hablando de que han tenido una preparación mejor. Jesús, ¿qué le dirías tú a una familia que a lo mejor se sienten como gato encerrado, como decimos en Argentina? Fíjate que hay una frasecita que me llegó por internet que me gustó mucho. Es una pequeña reflexión que decía, no digas por qué me está pasando esto, sino que qué me enseña esto. El mundo en realidad ha estado teniendo una separación de familias, es un problema a nivel mundial. Y ahorita esta pandemia al tenernos encerrados, nos obliga otra vez a volver al núcleo familiar. Tú sabes, Ricardo, el núcleo familiar es la base de toda sociedad, la base de la iglesia. Ahora sí que somos una iglesia doméstica. El consejo que les daría sería, dense la oportunidad de ser iglesia. Retomen otra vez el núcleo familiar que tanta falta le hace al mundo. Como dice Marigel, escúchense, quiéranse, descubran las cosas que no habían descubierto de los miembros de su familia. Todos somos bien diferentes, todos tenemos cosas que aportar, todos tenemos cosas muy buenas, todos tenemos cosas que mejorar. Esta cuarentena, este encierro, nos brinda la oportunidad de conocernos, de disfrutarnos, de ser iglesia doméstica y de regresarle al mundo lo que necesita otra vez, la unión familiar, que tanta falta le hace al mundo. Tú estás diciendo algo muy importante, Jesús, porque
Evidentemente, el mundo está en una crisis, y la crisis del mundo, casualmente, es la crisis familiar. Yo estoy completamente convencido. Eso ya nos lo había dicho Juan Pablo II, y también hasta Pablo VI lo había dicho, que él temía mucho que la crisis familiar se desenvolviera de una manera que fuera ya difícil de retomar la sociedad. Ahora lo tenemos obligatorio, tenemos que estar juntos obligatoriamente para no contagiarnos y para estar al cuidado de la salud. Qué bueno lo que nos dices, porque tenemos que recuperar el valor de la familia. José Pablo. Pues bueno, yo también tengo una frase que esa la he aplicado hace mucho tiempo del tercero de secundaria, que una maestra me la compartió, y dice: si no puedes hacer lo que quieres, quiere lo que haces. Y pues bueno, eso lo llevo siempre presente, nunca se me va a olvidar, y creo que cabe muy bien aquí. O sea, a lo mejor tú puedes salir y o sea, quieres salir y no puedes, pero si estás aquí encerrado, como digo, saca lo bueno siempre de las peores cosas, y aquí hay muchas cosas buenas que sacar. Estar con tu familia, conocerlos, y pues como dice mi mamá, escucharnos a los entre los otros. Y pues creo que eso es el consejo que les doy. Aprovechen esta oportunidad para estar en familia, convivir, o sea, hacer una cena y jugar un juego es suficiente diversión y toda una experiencia muy bonita con familia. Pues aquí aprendí yo a jugar a las cartas, a un juego que hacía añares que tal vez no jugaba, y he mejorado mucho en el dominó. yo quiero agradecerles muchísimo la presencia de ustedes y la presencia de su hijo Jesús Alberto, que sabemos que está en la casa, pero está tomando clases. Está en qué examen. Bueno que sea responsable. Me alegra mucho que sea muy responsable y que tome clases y que esté presente en su clase. Lo tenemos a él muy presente, como si hubiera estado con nosotros. Sí. Quiero agradecerles estos consejos que le han dado a otras familias. Esto quedará después en YouTube, en el canal de la Fundación PANE, y ustedes lo pueden replicar para decirles: miren, esto es lo que nosotros pensamos como familia en este momento difícil que viene. Así es que también me gustaría decirles a las demás personas que tenemos ese canal que se llama en YouTube Fundación Ramón Pané, y en el Facebook hay una página que se llama Fundación Ramón Pané, donde está saliendo esto, que la pueden ustedes ver, descargar, hacerle like y darle la campanita de me gusta. Y estaremos en vivo en otros programas con otra familia. La semana que viene, unos amigos de ustedes también, la familia Sosa Toledo, nos acompañará. Vamos a decidir hacerlo los días miércoles para que nos cuenten ellos cómo están pasando estos días y qué consejos les dan a las familias también. Creo que Jorge y Ana Laura nos acompañarán la otra semana, ya me contó que sí, esperemos que puedan hacerlo, y así seguiremos con otras familias. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias José Pablo, gracias Jesús, gracias Marigel. Nos encomendamos a María Santísima, cada uno rece en su hogar, como esa oración que ustedes nos recordaron. Yo no la voy a rezar ahora porque queremos que la rece cada uno en su familia. Gracias a los que nos acompañaron, y nos vamos a despedir. Creo que con una música, me están avisando aquí. Tenemos el técnico que... Saludos a Hugo. Así y... es el himno de Familia Educadora en la Fe. Gracias, Familia Educadora en la Fe, por acompañarnos. Adiós. Gracias por tu amistad y por todo. Gracias. Adiós.